participan Emilio Cardero, secretario general de la Federación Estatal de Carreteras y Urbanos, Miguel Pereira, responsable de Relaciones Laborales y Laboral de CETM, la Confederación de Transporte de Mercancías, y Mario Martín, de Comisiones Obreras, secretario general también de la Federación de Carreteras y Urbanos. Y yo mismo, que además haré de, en la medida de lo que pueda y de lo que me dejen, haré de moderador de esta pequeña mesa. El título de la mesa redonda, y que esta no es redonda, pero sí que debemos imaginárnoslo como si fuese, porque la intención ha sido y es que participéis todos, en la medida que queráis, por supuesto, pero que no sea un debate únicamente de los que estamos aquí sentados enfrente, sino que también vuestro. Y el título es amplio, pero también es claro. Es decir, es la reforma laboral, de lo que se ha estado hablando hoy todo el día, vista a 2 años, eso sí, la negociación colectiva y el impacto en el mercado de trabajo. Y es sobre ese impacto de la reforma y de la negociación colectiva que se ha abordado en los últimos 2 años. Yo la primera pregunta que lanzo, y que es casi obvia, es: ¿la reforma laboral ha tenido impacto en la negociación colectiva de este sector, tanto del transporte como de la logística, o no ha tenido impacto? Digo que es obvia porque la respuesta está clara. Yo la lanzo a los tres que estáis aquí sentados, así que cualquiera de vosotros podéis empezar a responder, si queréis, esta primera pregunta. ¿Lo jugamos a los chinos o...? Venga. ¿Alguien es el valiente? Bueno, pues yo. Sí, se lo dejo yo mismo. A Miguel. Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí con todos vosotros. Que si la reforma laboral ha tenido impacto en la negociación colectiva, pues yo creo que, espero acertar, lo has puesto tan obvio, ahora como me confunda, pero vamos, yo creo que sí, que la respuesta es clara. Sí que ha tenido un efecto, ha tenido un efecto claro, y es el de perturbar, yo creo, el curso normal de la negociación colectiva. O sea, durante estos últimos años hemos tenido una negociación colectiva muy anómala, muy rara, con convenios durante muchos años paralizados, negociaciones bloqueadas, etcétera, con grandes dudas, con grandes nerviosismos sobre qué iba a pasar con los convenios, etcétera. En algunas materias, que son varias, pero que yo me quiero centrar ahora solo en una, como es la de la ultraactividad, que supongo que todos conocéis, ¿no? Es decir, ¿qué ocurre cuando un convenio colectivo vence su duración inicial y al cabo de, como previó la reforma laboral, al cabo de un año, si no se ha renegociado, en principio el convenio colectivo decaía, ¿no? Sí, efectivamente, o sea, sin perjuicio de que luego hablemos con más calma, pero la reforma laboral tuvo en materia de negociación colectiva ese impacto clarísimo en esta materia. Ha incidido muchísimo en los procesos negociadores y lo sigue haciendo, porque ahora no es ya la reforma, sino las opiniones o los criterios judiciales que estamos teniendo sobre las cuestiones a las que afectó la reforma, ¿no? Ya. Bueno, no sé si está encendido, ¿no? Bueno, buenas tardes, gracias por invitarnos y por ir al grano. Nosotros pensamos que sí incide, pero incide en la inseguridad, porque al final, dentro de las propias negociaciones, no sabíamos muy bien, ni empresa ni trabajadores, qué es lo que teníamos que negociar y qué es lo que no teníamos que negociar. Dentro de la inseguridad, que ha habido gente que se ha aprovechado la reforma, por supuesto. En la negociación colectiva, yo pienso que se podía haber hecho la misma reforma habiendo negociado con tiempo y con interés. El problema en el transporte de la reforma no ha sido tan, yo creo que tan conflictivo como en otros subsectores que ha habido, otros sectores que hay, ¿no? Pero yo creo que más ha incidido en la inseguridad de la gente. Ha llegado un momento con la ultraactividad. Nosotros no hemos firmado nunca ultraactividad. Nos daba igual. Si decae el convenio, que decaiga. No pasa nada. Ya vendrá otro y firmará. Entonces, la inseguridad que teníamos, el estar esperando unos y otros sentencias de tribunales, el no habernos sentado a negociar
No digo de mala fe, porque nunca ha sido así, nos hemos sentado todos de buena fe, pero sí es verdad que, bueno, por medio de unos o de otros, con amenazas de huelgas, con no amenazas de huelgas, entonces yo creo que la inseguridad en este caso ha prevalecido sobre lo que quería hacer la reforma. Luego, esto lo han aprovechado un montón de gente que no son empresarios, que tienen empresa, que es distinto, y a partir de ahí han bajado condiciones que tampoco podemos controlar, ni las asociaciones patronales ni los sindicatos. Son empresas pequeñas, no somos capaces de llegar a ellos, pero es que eso ya pasaba. Entonces tampoco, yo creo que lo que ha servido es para estar ahí en tierra de nadie, seguimos estando en tierra de nadie, no sabemos muy bien qué es lo que tenemos que hacer. Y hoy que venimos, por ejemplo, del convenio de un acuerdo que intentamos hacer nacional de viajeros, pues no, nos pasa un poco lo mismo. Es decir, tenemos tal inseguridad que no sabemos ni a quién invitar. Si tenemos que invitar a los sindicatos nacionalistas o tenemos que invitar a uno que pasaba. Tenemos una inseguridad porque tampoco es clara. Entonces, ahí yo creo que se tenía que haber hecho algo muy claro. Es decir, o hay contratos a tiempo parcial o no hay, pero no dejarles a ver lo que opina no sé quién. Depende del mercado, vamos a depender del tiempo. Joder, o hay o no hay. Pero no podemos seguir con las indecisiones que hay a día de hoy. Y yo creo que en el futuro vamos a seguir firmando convenios pensando qué es lo que podemos hacer. ¿Podemos quitar categorías o no? Dentro de los cuadros que hay de categorías, ¿cuáles sí, cuáles no? ¿Podemos dar funciones a unos o a otros? No. Luego te aparece una sentencia, me estoy acordando ahora mismo de aparcamientos y garajes, donde el que ha estado toda la vida en aparcamientos y garajes ya no puede, porque por la ley de protección de datos tiene que ser un vigilante jurado. Entonces, lo que nos ha creado es ahí, bajo el punto de vista nuestro, es que no sabemos muy bien por dónde salir y por dónde atacar. Y luego espero seguir. Pues nada. Buenas tardes, las horas que son. Gracias por la invitación. Buenas tardes a todas y a todos. Las horas que son, si lleváis toda la jornada, no sé si va a ser un poco aburrido o no aburrido, pero la primera pregunta que ha hecho Santiago es buena, pero yo me esperaba alguna otra pregunta inicial respecto a la negociación colectiva, pero bueno, por darle también un poquito de ánimo a la mesa, que para que no estemos muy apagados. La reforma realmente no ha dejado contentos a nadie. La reforma laboral debería de haberse tramitado entre las partes entendidas, ¿no? Los sindicatos y los empresarios. Entonces, tanto la primera reforma laboral, el inicio, el titubeo, con miedos y a medio gas y de mala manera del PSOE, y luego pues esta caída en barrena por parte del gobierno, del PP, pues sin tintes políticos de colores, pues ha dejado una situación muy complicada. Este país habitualmente viene dado una negociación colectiva que se asemeja mucho a la coyuntura del país, ¿no? Tenemos convenios estatales, en los cuales son normas supletorias, en muchos casos acuerdos marcos, que regulan, entre comillas, porque tenemos la eterna problemática de que si vale más la vida en un sitio que en otro. Entonces luego ahí entran en valor los convenios autonómicos, los convenios provinciales. Entender el sector de transporte de mercancías con mercancías y logística, hay convenios también de logística, pero lo que es mayormente convenios de mercancía, hay que entenderlo desde la perspectiva de que el convenio sectorial jugaba dos funciones o dos papeles fundamentales bajo nuestro criterio, que primero era marcar unas reglas de juego mínimas para competir y luego pues desarrollar lo que es la actividad habitual de las relaciones laborales. Ahora mismo se nos ha trastocado ese suelo, esas reglas, pues han trastocado y bueno, pues empezó, ya te digo, la primera reforma con la prevalencia o de los convenios, de qué se podía aplicar, si prevalecía mayor de empresa, si una cesión sindical sobre un sindicato, etcétera, etcétera, quienes participaban, hasta ya lo que ha entrado Miguel a valorar en primera persona, que bueno, que en principio parecía que se iba a hundir el mundo, ha seguido el mundo y el mundo sigue. ¿Por qué? Porque la gente va a seguir regulada de una manera o de otra.
en tu casa, me refiero a tu empresa, en el sector, en otro tipo de ámbito, y etcétera, etcétera. Estamos a la espera, por seguir un poco a la estela de lo que me comentaban Miguel y Emilio, de la circunstancia de qué deparará, ¿no? Porque la reforma está denunciada por anticonstitucional en algunos casos. Veremos qué ocurre ante eso. Y luego el tema de la ultraactividad, pues habitualmente, afortunado para Miguel, ha habido un par de sentencias ahí un poco raras que le ponen valor de que también ellos tienen su parte de razón, la indefensión que se genera cuando un convenio decae, o cómo se interpreta eso, porque la reforma es interpretativa 100% y lo deja en manos de terceros, y ese es el problema de quitar cobertura a la negociación colectiva. Y hay muchas sentencias a favor de que no puede quedar un trabajador indefenso, unos derechos, y no te puedes quedar de la noche a la mañana ante una circunstancia de no regulación. Ha dicho Emilio, ya por terminar la primera intervención, ha dicho Emilio que no firmamos ultraactividad, y es porque realmente nos hemos dado cuenta, bueno, realmente lo reconozco, ni en los peores de las pesadillas, hace 4 años atrás, Te imaginabas que iba a cambiar el escenario tan brutal y de forma tan acelerada, ¿no? Entonces, el tema de lógica y que se recogía por ley, que lo han modificado, pues ha supuesto un poco jugar al mundo al revés, ¿verdad? Estamos en mesa de negociación, tanto con Santiago como Miguel, y ahora las plataformas son las que traen plataformas, son ellos. Y a veces hasta coinciden, ¿no? Y entonces en una situación, lo digo un poco en broma, porque donde también estamos habituados a discutir y hablar, pues se crea una confianza en el debate, pero realmente ante la plataforma exagerada, la solían hacer los trabajadores para que luego nos pusieran en la realidad las circunstancias, y ahora es exactamente los mismos términos, pero lo traen los asesores. Hombre, yo, Mario, lo primero es que decías, bueno, la primera pregunta no ha sido muy atrevida, o sea que si tienes una en la cabeza para animarlo, yo encantado de que la plantees. Hombre, desde luego habéis coincidido los tres en que impacto ha tenido, la reforma laboral ha tenido impacto en la negociación colectiva. Como ha dicho Miguel también, o sea, se reactivaron un montón de mesas de negociación que estaban prácticamente muertas y olvidadas, y las plataformas y el paso ha cambiado. Es decir, es cierto que hasta hace un tiempo eran las plataformas sindicales y a ver cómo conteníamos esas plataformas, y ahora venimos con propuestas necesarias. Es decir, lo que llevamos a la mesa no es tampoco porque vamos a ver que ahora que la situación es distinta, vamos a ver qué sacamos. No se trata de eso, se trata de que cuando las patronales llevamos algo a las mesas es porque realmente lo necesitamos, ¿no? Y es las propuestas que damos son soluciones, ¿no? que necesitan las empresas. Luego, por supuesto, estáis vosotros también para decirnos hasta por dónde se puede pasar, por dónde no se puede pasar y qué alternativas hay a lo que se propone. Y eso es una negociación. Pues Inma, dispara. Sí, bueno, yo la primera es un poquito en relación con todo esto que se está hablando y concretamente con el tema de la ultraactividad de los convenios. O sea, yo creo que efectivamente hay bastante inseguridad ahora, hablando, o sea, poniéndolo en relación con lo que decía Emilio, pero a mí desde mi punto de vista personal me da la impresión de que la inseguridad está más causada por las interpretaciones que están haciendo los tribunales que por la propia norma, que parece clara y meridiana, pero sin embargo, como pasa siempre, tenemos sentencias para todos los gustos, los que piensan que es ultraactivo da igual cómo, los que piensan que no, pero en cualquier caso se contrató y quizás los que piensan. Entonces, parece que está cambiando un poquito, porque creo que hay alguna sentencia últimamente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. O sea, que tenemos sentencias para todos los gustos y colores, como pasa siempre en el derecho laboral, ¿no? Pero que quizás eso es un poco lo que más inseguridad nos produzca, que no sepamos todavía bien por dónde se pueda tirar, ¿no? Y luego yo no sé, uniendo un poco, o sea, a ver qué pensáis vosotros, pero uniendo un poco con lo que tú decías, lo que decía también Mario, respecto a que ahora las patronales presentan plataformas, yo creo que no sé si esto es debido a la reforma laboral o es debida a la profundísima crisis que atravesamos absolutamente todo, y donde antes se podía o hasta aquí, ahora se necesita. ¿En qué medidas debido a la reforma
o es que la situación que tenemos es tan impepinable que o hacemos algo o revienta por donde sea. Si me dejáis a mí contestar en primer lugar. No, lo digo porque... Es un tema familiar. Es un tema familiar, no puede ser. Aprovecha para llevar la contraria. Exactamente. Aprovecha. No, porque es verdad, bueno, supongo que al hilo... O sea, decía también Mario, es que la reforma laboral no nos ha dejado satisfechos a ninguno. Y es verdad, o sea, en mi opinión, lo que le pasa a la reforma laboral, no en esta materia de ultraactividad, sino en algunas cuestiones más, y por eso han tenido que hacer pequeños apaños y tal, pero en el tema de la ultraactividad, que se ha quedado corta. Claro, es que le ha faltado, en mi opinión, le ha faltado al gobierno decisión para hacer lo que de verdad debería hacer. Por no tocar temas más polémicos, pero siguiendo con el tema de la ultraactividad, si tú te lees la exposición de motivos, por decirlo así, la voluntad del gobierno, del legislador después, es clarísima. O sea, que tenemos que evitar la petrificación de las condiciones de trabajo prevista en los convenios colectivos. El convenio colectivo tiene que ser un instrumento al servicio de las empresas y de los trabajadores, no puede ser un obstáculo, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es la conclusión? Bueno, pues vamos a limitar la duración ultraactiva del convenio colectivo, vamos a limitar la situación de ultraactividad de los convenios, un año, punto, acabado el convenio colectivo, el convenio muere. Pero es verdad, le falta atinar, le falta concretar. ¿Y qué hace al no concretar? Pues dar alas a las interpretaciones judiciales en pro de los derechos de los trabajadores, supuestamente, ¿no? Y eso es verdad, Inmaculada, hay alguna sentencia, pero son las menos, la verdad es que, dicho sea así, son las menos, pero la mayoría de las sentencias lo que están haciendo, bajo mi punto de vista, es inaplicar la reforma laboral. O sea, al final, en sus resoluciones lo que están haciendo es ir en contra del espíritu de la reforma. Lo que pasa es que la letra de la reforma sí que les permite, o les ha permitido, ¿verdad?, el hacer toda clase de artilugios, pero para dejar vivo el convenio colectivo, etcétera, etcétera, etcétera. Y por tanto yo creo que tenía el gobierno que rematar la reforma. Y se le ha pedido, por parte de la COE se le ha pedido. Y han dicho, no, pero si hay sentencias para todos los gustos, pues no hay sentencias para todos los gustos. Yo sí tengo que apostar, lamentablemente, apuesto a perder. O sea, creo que el Tribunal Supremo al final, va a seguir la línea más oficial, por decirlo así, tanto de la Audiencia Nacional como de los Tribunales Superiores de Justicia. Y luego respecto de del cambio de planteamiento empresarial en la negociación de los convenios, decías tú, yo no sé si se debe más a la situación de crisis, iba a decir coyuntural, no sé ya si es muy coyuntural, pero la situación de crisis que padecemos o la reforma laboral. Pues yo diría que es una mezcla entre las dos cuestiones. Lo digo porque, evidentemente, o sea, si analizamos la negociación colectiva hasta el año 2008-2009, eran pues IPC más 2 puntos, por decirlo, ¿no?, por referirme al tema económico y tal. Y, por supuesto, a negociar a ver qué no nos sacan los sindicatos, ¿no? Y ya está, ¿no? Y desde luego ha habido un cambio de tendencia, pero con la reforma laboral también tuvimos oportunidad los representantes empresariales de ensayar lo que es pedir cosas, ¿vale? Porque, lo digo en términos generales, evidentemente hay negociaciones colectivas en donde los empresarios han hecho la plataforma, es como se suele llamar, desde hace muchos años, ¿no? Pero la mayoría, si hablamos en términos generales, la mayoría de las negociaciones es que son los sindicatos los que plantean las reivindicaciones y los empresarios se protegen como pueden y poco más. Digo que tuvimos la oportunidad de ensayar lo que es pedir. ¿Por qué? Pues por el tema de la ultraactividad. O sea, cuando iba a vencer ese plazo de que era julio del 2013, iba a vencer la ultraactividad, los convenios, etcétera, estábamos todos como locos, ¿qué va a pasar en el sector? ¿Nos vamos a quedar sin convenios, etcétera, tal? Pues hombre, cuando estábamos cerca de esas fechas y los sindicatos nos instaban por un lado a alcanzar un acuerdo a nivel estatal para dejar sin efecto la ultraactividad. No fue posible alcanzar ese acuerdo. Pero entonces en las mesas sectoriales de negociación nos instaban a, oye, vamos a firmar. Claro, la posición empresarial es, ¿quieres firmar? Pues ahora es mi momento, ¿no? Oye, pues si quieres firmar, vamos a bajar estas condiciones o vamos a introducir este tema que llevo 20 años pidiéndote y no me has hecho caso, etcétera. Aprovechamos, por decirlo así, esa posición de fuerza. Entonces, lo digo porque el cambio empresarial me parece que se debe... Pero digamos que hay ciertas garantías sociales y económicas. Nos viene el palo este que nos ha venido, que nosotros no hemos provocado, ni los empresarios ni nosotros, pero tenemos que asumirle. Yo no creo que en las plataformas que presentan las empresas o las asociaciones patronales se vaya con intención de
de aminorar condiciones. No, yo lo que sí creo es que luego hay una serie de gente, nos pasa también en los sindicatos, donde bueno, pues se creen que todo el monte es orégano y al final no es así, ¿no? Entonces ellos, la pretensión de ellos es: vamos a dejar esto en tabla rasa. Bueno, pues tampoco es eso. Por otra parte, las condiciones que nosotros veníamos diciendo, yo estoy ahora mismo acordándome de mercancías o de viajeros, bueno, ambulancias, en ambulancias se sube el salario en el 2004, me parece que es un 52%. Dicho así, de bueno, estos tíos, ¿dónde habrán terminado? No, es que ganaban 80.000 pesetas y trabajaban forzosamente 12 horas al día. Eso se ha ido regulando y se han ido haciendo convenios más de acuerdo con la vida real. En mercancías, algunas veces hemos ganado nosotros, otras veces hemos perdido. Se han ido haciendo convenios de acuerdo con el sector y con las circunstancias que había en aquel momento. También es verdad que bueno, pues ha habido épocas de bonanza donde al empresario le costaba menos dar una subida que en otras ocasiones. Pero yo creo que en la negociación colectiva lo que sí se ha estado siempre ha sido con los pies en el suelo. O sea, hay una serie de complementos difíciles de discutir, porque cada vez que los sacamos vamos a acabar todos mal, entonces ya no los tocamos. Pero hombre, se han ido adecuando a la realidad. Tampoco se le ha puesto nunca ni ninguna, por una parte ni por otra, la pistola en el pecho a decir aquí hay que firmar. Con la ultraactividad, yo no conozco ninguna empresa que haya quitado el convenio, con la excepción de aquella famosa de Barcelona. No conocemos ninguna empresa que haya dicho yo quito el convenio. Ninguna. Yo tampoco me imagino a ninguna empresa seria que diga a partir de mañana no hay convenio porque termina el caduca el que tenemos y no, yo no lo creo así. Que se aproveche para hacer algo que se tenía en el pensamiento y que hasta este momento no se ha podido dar el paso y que ahora con el miedo que hay a perder el trabajo se dé. Sí, pero bueno, cada quien aprovecha su oportunidad. Yo tampoco estoy en contra, ¿no? Para eso estamos nosotros, para hacerlo frente. Pero tampoco creo que exista una mala intención, porque la prueba está, y los que estamos aquí, ¿cuántas empresas han dejado de aplicar el convenio? Ninguna. De las serias, ninguna. De las no serias, joder, y seguirán igual. Y habrá gente, algunos que ni pagarán, pero de las serias no hay ninguna. Entonces, ¿que no debemos aprovechar el miedo que hay ahora que se puede volver en contra? Claro, cuando ya no tengamos nada que perder, cuidado. Si no tenemos nada que perder, pues vamos por el medio. Entonces, yo creo que ahí tenemos que tener los pies en el suelo. Y yo la autoactividad no la veo. Me da igual. Es decir, joder, pues si el convenio caduca, pues caducó. Pues negociamos otro. Pero yo no me imagino ninguna empresa que diga, mañana ya venís y no os pago. Yo, eso no me lo imagino. Porque creo que no se va a dar nunca. Y a partir de ahí la negociación. Lo que sí creo es que hay que negociar más con la realidad. Es decir, todos conocemos, y en el caso de mercancías, que aquí es la mayoría de la gente, tenemos una realidad muy distinta a la banca. La banca abre, tú tienes que ir cuando el señor del banco le da la gana, y nosotros dependemos de terceros siempre. Dependes de la climatología, dependes de si ha llegado el avión a tiempo, si el camión no tenía atasco y ha llegado. Y eso, esa flexibilidad, la tenemos que dar, pero es que yo creo que nosotros nunca nos hemos cerrado, hablo por todos los sindicatos, a no negociar. Entonces, lo que hay que tenemos que empezar a distinguir cuál es la actividad de cada uno y a partir de ahí negociar con la realidad. Y con la realidad, y siempre hemos pedido lo mismo en las negociaciones, es que la gente sepa lo que puede hacer mañana, entendiendo que si hay un atasco el camión va a llegar 2 horas más tarde y que el individuo se tiene que quedar, pero es que eso se puede prever. No vale el decir, no, mañana te quedas 4 horas porque sí, no, es que se puede prever. Y se han dado 1000 fórmulas. Y en el caso de las negociaciones, yo creo que lo que nos hace falta es negociar con la realidad. Y no con, bueno, es que a lo mejor, yo además creo que lo he dicho muchas veces, el que quiera de 8 a 3 tiene que ir a la banca, no a transportes. Aquí eso no va a existir nunca. Ni tampoco se pueden librar los sábados y domingos. Si abren las grandes superficies, pues libraremos lunes y martes o martes y miércoles. Pero sábado y domingo no. Y esa realidad yo es la que creo que debemos de plasmar en los convenios. Es decir, ¿a qué nos dedicamos y cuál es la actividad nuestra? Y a partir de ahí empezar a negociar sobre la actividad. Yo, un,
solo un minuto, Mario, y te dejo. Yo solo un minuto, hombre. Yo solo puedo decir que coincido. Yo desde luego personalmente coincido totalmente con Emilio. Es decir, el tema de la ultraactividad, sí, es interesante. Produce un efecto positivo a la negociación, que es ponerle un plazo a esa negociación y que no se queden las condiciones para siempre, ¿no? Y como dice los antecedentes de la ley, que no se petrifique. Pero te lo compro, es decir, al final hay que negociar. O sea, sí, bueno, pues decaerá, no decaerá, pero al día siguiente tendremos que negociar. En el caso de Barcelona, pues, que esta parte también lo ha recurrido, vamos, la sentencia del TSJ de Cataluña, y está claro, sí, vale, nosotros defendemos ese criterio, pero no se me escapa que tendremos que negociar. O sea, tendremos que negociar. Lo que debemos plantearnos es si desde la negociación colectiva, que yo creo que sí, podemos abordar una solución o ayudar al menos a una solución a la crisis que están pasando las empresas, y lo que hay que plantearse es qué estructura de negociación colectiva necesitan las empresas de este sector y los trabajadores de este sector. Cuando hablo de empresas hablo de trabajadores. Pero te compro los dos criterios. O sea, hay que negociar, seguro. O sea, da igual lo que al final me diga el Tribunal Supremo, me tendré que sentar a negociar. Será mañana o será el día siguiente, pero me tendré que poner a negociar. Y por parte de la realidad, encantado de oír que debemos adecuar esos convenios y esas negociaciones a la realidad de las empresas, que es lo que por otro lado marcaba Inma, es decir, Inmaculada, perdón. Claro, es, oye, que lo que llevamos a las mesas no es por capricho, es por necesidad. Bueno, yo sé que te has colado porque le compras a él. O sea, a lo mejor después de mí. A mí no me sueles comprar nada. Aún coincidiendo con Emilio. Pero bueno, dicho esto. Bueno, por ordenar un poquillo, se han salido muchos temas. Lo primero, Inmaculada ha hecho un par de preguntas. Yo también me he traído familia, la tengo ya a José Luis. Luego intervendrá, no te preocupes. Pero que, vamos a ver. Dices que si la negociación colectiva influye la reforma o la crisis, por supuesto que influye la reforma, por supuesto. También influye que las patronales no se ponen de acuerdo. Entonces, que tenemos distintos, nos quieren partir ámbitos, de forma desordenada, quieren mantener orden de forma desordenada. Eso sí, a la hora de pedirnos la antigüedad, las dietas y tal, van todos a una, ¿eh? Ahí no tienen ningún tipo de duda. Pero está desordenado el tema, claro que sí, porque tenemos una, creo que falta de responsabilidad a la hora de, y todas las partes, no estoy cargando solamente contra el banco contrario, pero aquí al fin y al cabo, por suerte o por desgracia, independientemente de que tengamos que convivir con otros sindicatos, o sea, dependiendo de su representatividad en distintas mesas, Comisión y UGT, pues acabamos poniendo de acuerdo, no en todos los términos, pero acabamos ubicando, intentando ponernos de acuerdo, porque lo llevamos haciendo durante, o es el modo, ¿no? Entonces, a raíz de que no nos ponemos de acuerdo y no sabemos, cada patronal tiene un tipo de intereses, y a raíz de que ocurre que queremos, no sé, queremos con las categorías que son las mismas, queremos tener una categoría para una actividad y una categoría para otra, pero la actividad es la misma. A raíz de todo eso, que no nos ponemos de acuerdo, de que si yo quiero negociar lo mío, tú lo tuyo, a la hora de quitarnos juntamos, a raíz de toda esa problemática, llegas a las mesas de negociación y tampoco vamos a ser planillera. Yo hemos llevado con plataformas infladas, tal. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo lo nuestro es muy sencillo. Llegas a los trabajadores y dices qué necesidades tienes, intentas acotar esas necesidades con la realidad, pero que ahí están aquí personas que, bueno, y José Manuel también está aquí. Nunca, yo no recuerdo que hayamos ido a una mesa de negociación con un 10% ni con un 15%. Hemos ido con una realidad, no digo en el año 70, que la inflación era la que era, digo que te lo estás pensando ya, pero que estoy diciendo, hemos ido a la mesa de negociación y hemos dicho, lo último que hicimos fue un intento de ANC, un acuerdo de negociación colectiva para el sector. Es una pena que este sector, siendo un sector principal de actividad, nos queramos tan mal y nos tratemos tan mal nosotros mismos, porque de cara hacia afuera lo que ve es desorden y mala conexión. Es una pena, siendo el principal sector de actividad. Hemos ido con un acuerdo de negociación una negociación colectiva interna desde los sindicatos, y que ha sido valorado muy positivamente por cómo se ha elaborado por parte patronal, pero nos han dicho no, pero nosotros queremos hablar de ven aquí. Además te voy a coger las palabras, ven aquí, que ahora es el momento mío. Entonces, esto de la reforma, es curioso la ultraactividad. Nunca hemos tenido problema de ultraactividad porque la recogía, porque es que
es impensable que pase un año y se te caiga el suelo, ¿no? Que digas que ha desaparecido tus derechos. Eso no sé qué pensaréis individualmente, no como empresa individualmente. Eso es, aparte de una aberración, es impensable. Los convenios colectivos vienen dados de unas negociaciones durante los años. Entonces, en las negociaciones aquí que no. Aquí ninguno ha salido. Hemos salido habitualmente con cada uno con un duro, esperando 10 pesetas cada uno, y cada uno hemos salido insatisfechos o satisfechos, después con conflictividad, sin conflictividad, y aquí han ganado uno, han ganado otro, pero aquí no ha habido ningún derrotado ni pisoteado totalmente. Entonces, cuando por ejemplo se ha vendido la antigüedad, porque la patronal ha querido venderla, ha tenido ha puesto algo a cambio, en mayor o menor medida, y ese es el método de la negociación. Lo que ocurre es que ahora, aprovechando la coyuntura y la espada en un momento dado que algunos han llamado de Damocles, que teníamos con el tema de la ultraactividad, de que va a desaparecer tu derecho, y nosotros hemos dicho que no va a desaparecer nada, porque no tiene, porque no tiene, y de hecho se está comprobando que no debe desaparecer nada, se ha querido aprovechar de, ahora voy a aprovechar esa negociación para que tú me des, o que yo necesito, o que yo modifico de gratis. Entonces, eso es lo que nosotros criticamos. Entonces, por saber, entonces, hilando con eso, hay una gran ignorancia sobre lo que es el sector de transporte de mercancías. Y lo digo en general, no lo digo sobre esta sala, digo en general. Los convenios se aplican sobre todo a las pymes, pero a las grandes empresas, que aquí por ahí hay muchos, y aquí todo el mundo tiene su acuerdo de empresa, aparte. Porque si tú ves el convenio de Madrid, es un convenio de 18.000 euros. Muy digno, como está la vida, pero aquí las empresas de Madrid, la gente no vivía con 18.000 euros. Ahora sí tiene que habituar con 18.000 euros. Digo, por ejemplo, un tema de 17.000 euros, un mozo de almacén. Y si te vas a Ciudad Real, tenemos convenio de 12.000 euros. ¿Y tú crees que la gente vive con eso? No, hombre. Aparte tienen sus acuerdos de empresa para solventar. Entonces, lo peor que le podía pasar al sector es la conflictividad, porque al final el trabajador se va a poner a convenio y va a dejar de tener flexibilidad, o va a dejar de conducir más horas, o etcétera, etcétera, y va a dejar de percibir unos pluses, y eso la empresa no es rentable. Ni para la empresa ni para el trabajador. Entonces hay una falta, os lo digo con todo mi respeto desde fuera, la gente que estamos en las mesas, la realidad no es lo que plasman los convenios. Los convenios son líneas de competitividad uniformes para todo el mundo, porque tenemos una base. Lo que pasa es que están rompiendo esa base. Si se caen los convenios, se rompe esa base y aparece la competencia desleal. Y eso también es un problema que todos estamos... Creo que lo compartimos, ¿no? Que las empresas que cotizan, que pagan, que cumplen con su convenio, con su acuerdo, pues están en falsa, bueno, están en un peligro de competir con empresas que, aprovechando la coyuntura, quieren pagar o incurrir en, no sé, externalizaciones por debajo del convenio, pagar por debajo, decir que el convenio no te lo aplico, cosas de este tipo, que también puede suceder. Y al final estamos compitiendo en el mercado por precio, que se recarga sobre los trabajadores, y no se está compitiendo por servicio para dar una mayor cobertura, ¿no? Y las empresas, vuelvo a decir, la mayoría que conocemos, con las que por cierto tenemos mayor relación, están sindicalizadas. Una empresa sindicalizada siempre va a tener un marco laboral. ¿Por qué? Porque es la vida. Tú podrás crear una empresa, y de antaño viene este formato, podrás crear una empresa en la cual los trabajadores pues asumirán una circunstancia inicialmente pues, por trabajar, tal, pero al cabo del tiempo, pues todo el mundo pues tiene unas expectativas, unas pretensiones. El mercado puede cambiar, la expectativa, tu empresa genera un trabajo, un beneficio, y al final pues se genera una negociación. Entonces, es mejor, entendemos, centralizar esa negociación en algo colectivo, sectorial, que a eso nos referimos con unas reglas de juego, que hacer facciones de empresa en las cuales pues a unos les irán mejor, otros les irán peor, depende de cuando llegue la conflictividad o no. Entonces, por último, también el gobierno se ha quedado corto con la reforma, por ir también un poquito al fondo de lo que es la ESA, que nos hemos metido directamente con la normativa. No es que se ha quedado corto, sino que se ha quedado al límite de la legalidad. Es lo que entendemos.
y no que se, y básicamente porque ir más allá, pues entendemos que va a tener, y entonces es esa ambigüedad, ¿no? Y no hay falta de interpretación, ahí está provocada esa mala interpretación, no es que haya falta, sino que está provocada que se genere esa dualidad de la interpretación, que al final discutimos de si son galgos o podencos y nos discutimos si un convenio existe o no existe y no nos preocupamos de poder renovar ese convenio, ¿no? Y aceptando las realidades, porque en ese aspecto yo creo que los convenios firmados desde el 2012 hasta aquí, hemos tenido estudios, lo hemos discutido internamente, las subidas salariales, entendiendo cuando lo del IPC ha desaparecido, eso es lo primero. Las subidas salariales han rondado circunstancias testimoniales tipo 0,5, y eso que la ANC, el acuerdo nacional de entre COE y sindicatos, hablaba de un 1, un 0,5, un 1 y 1,5, o sea que hablaba de otros, estaba muy lejos, como, sí, sí, hablaba de, bueno, son recomendaciones, Miguel, al fin y al cabo, pero digo que no hay ningún convenio que conozcamos que haya superado esas recomendaciones, han estado muy lejos. Entonces, y lo que se ha firmado, estoy de acuerdo con Miguel, porque ahí, porque no se iba como precedente, estamos de acuerdo en que han sido sobre todo prólogas. ¿Prólogas para qué? Por miedo, y en muchos casos dejándonos plumas, la parte de los trabajadores, por miedo, y se ha dejado plumas en alguna, en jornada, en algún plus, en alguna historia, y bien hecho está, porque si los negociadores han decidido eso, pues bien hecho está. El año que viene nos enfrentamos a algo muy, a un reto muy importante, que es renovar el segundo acuerdo general de mercancías, y veremos si se le dota de más presencia o de no, porque es una oportunidad. Y aparte tenemos, pues, como han nombrado, no sé si todo el mundo es conocedor de los conflictos, pues tenemos por unidad, por un número de trabajadores, tenemos conflictividad básica ahora mismo concentrada en Madrid y Barcelona, porque no hay renovación del convenio, porque básicamente porque la patronal no se pone de acuerdo y los sindicatos estamos un poco a ver con quién hablamos, con quién negociamos, y esa es una de las realidades. Habrá otros conflictos, de que, pero que esa es una de las grandes problemáticas. Digo, como se ha nombrado varias veces Madrid y Barcelona, nos gustaría, necesitamos, igual que necesitan una parte corresponsal, necesitamos también tener claro con quién negociamos. Perdón. Sí. Mira, no, o sea, quiero ya, me parece más interesante hablar del presente y sobre todo del futuro que del pasado, pero no me puedo resistir a hacer un pequeño inciso. Es verdad, lo he dicho yo mismo, ¿no?, que la actitud de los empresarios o de los representantes empresariales en la negociación ha sido de: voy a sacar tajada de esto, voy a aprovechar esta situación, el convenio colectivo parece que puede morir, queda ese miedo, y si no lo renegociamos, a lo mejor os quedáis sin derechos, evidentemente. Y por los sindicatos se nos ha criticado mucho esa actitud. Es decir, joder, esto es un chantaje. O sea, nos estáis obligando, estáis utilizando esto, este arma, es una negociación desleal. Coño, pero la respuesta, la verdad, es que la hemos tenido muy, muy rápida y muy fácil. Es decir, claro, la misma presión que vosotros habéis ejercido sobre nosotros tradicionalmente con la huelga, nosotros ahora, oye, la coyuntura, ahora sí que es una cosa coyuntural, nos permite ejercer un poco de presión en la negociación. Que luego, como ha dicho Mario, nada. Acabamos de hacer, aprovecho para publicitarlo, esto es como mi libro, pero acabamos de hacer en CTM un informe sobre negociación colectiva súper amplio, que está a vuestra disposición si queréis, y que se publicará en los próximos días, que así lo pone de manifiesto. Sí, mucha ultraactividad, mucho miedo, mucha presión empresarial, muchas quejas sindicales, pero ¿dónde está esa pérdida de derechos y dónde está esos convenios a la baja, etcétera? En absoluto. Bueno, pero quiero hablar, como digo, del presente y sobre todo del futuro, porque, bueno, aprovechando que ya he citado este informe, en el informe, y eso me da pie para hablar del futuro, se pone de manifiesto las grandísimas diferencias que tenemos entre los distintos convenios provinciales, que son abismales. O sea, las diferencias, me voy al salario, que es el tema más claro. Tenemos unas entre el convenio más alto de España, más caro para entendernos, y el más bajo, tenemos un 200% de diferencia. Y eso, como ha dicho Mario y lo ha dicho muy bien, no es la realidad. Porque
casi todas, por no decir todas las empresas, tienen aparte sus acuerdos y tal, ¿no? Pero la diferencia es abismal. Y eso produce un desorden en el sector tremendo. Con movimientos de, ahora supongo que habéis leído tal, el fenómeno este que le han venido a denominar de rumanización de las empresas. No sé si lo habéis leído, ¿no? Que empresas que se van, pues, bueno, la deslocalización de toda la vida, ¿no? También hay fenómenos de deslocalización interna, porque las diferencias salariales o de costo, por no hablar solo de salario, entre un convenio colectivo y el que tiene la provincia del lado son tremendas. Y eso crea una distorsión muy importante. En la negociación colectiva, y digo aprovechando hablando, para hablar del futuro, tenemos el papel que queremos dar al tercer acuerdo general, lo ha dicho ahora Mario. Ya en enero, o sea, en diciembre de este año vence el segundo acuerdo general. Eso sí, no tiene, o sea, tiene ultraactividad indefinida, ¿no? Porque así lo pactamos, que hasta que no fuese sustituido por otro acuerdo, sigue en vigor. O sea, que tenemos que estar tranquilos. Pero ¿qué papel queremos otorgar al tercer acuerdo general? Porque de cara a ordenar el sector, es la opinión de CTM, desde luego, tenemos que dar más protagonismo al acuerdo general. Hay cuestiones que se tratan en la negociación colectiva, cuestiones muy importantes como puede ser la jornada de trabajo de una forma totalmente distinta entre provincias, para una actividad que es igual, que es la misma, ya sea transporte, ya sea logística, ya sea operador de transporte, como queramos. No tiene razón de ser. Y yo, antes nos ha lanzado Daniel, en su intervención, nos ha lanzado un guante a esta mesa, que no estabais y a lo mejor por eso no lo habéis podido recoger, pero nos lanzaba el guante de la subrogación empresarial o la subrogación convencional. Y decían, oye, joder, en algunos convenios provinciales, lo has explicado muy bien, son testimoniales, bueno, los sindicatos siempre están intentando meter, ¿verdad?, el tema de la subrogación. Por supuesto, en el segundo acuerdo general, estuvimos meses para intentando negociar este tema. Al final dijimos, vamos a crear una comisión, o mejor dicho, vamos a prever expresamente que la comisión paritaria del acuerdo general se vaya a ocupar. Creo que habíamos dicho que teníamos que reunirnos tres veces al año por lo menos, ¿no? Para hablar sobre subrogación, para ver si somos capaces de negociarlo. Es verdad que la reforma laboral y otros acontecimientos nos han impedido hacerlo. Pero bueno, a mí me parece un tema de debate interesante. Es decir, en el sector, decía Santi también, ¿qué estructura de negociación necesitamos, ¿no? O sea, me parece interesante que nos planteemos, evidentemente, qué papel queremos dar a ese convenio estatal que tenemos y a los convenios colectivos provinciales. Y un último inciso muy rápido sobre el ámbito funcional de los convenios, que Mario nos ha dicho varias veces, joder, es que la culpa es que los empresarios o las asociaciones empresariales no os ponéis de acuerdo. Nos ponéis de acuerdo vosotros, joder, como para poneros de acuerdo con nosotros. Es verdad que tenemos a veces diferentes criterios en la negociación de los convenios, empezando por el propio ámbito funcional del convenio, es decir, a qué empresas, a qué sector de actividad le va a ser de aplicación ese convenio colectivo, ¿no? Eso es cierto. Yo lanzo mi opinión personal para que des la vuestra, pero vamos, en mi opinión, y también al hilo de lo que decía Daniel en su intervención, dado que nuestras empresas, o sea, no suele haber ya empresas puras de transporte, por decirlo así, o empresas que, sí, hay alguna, que solo sea operador de transporte, sí, eso hay mucho más, pero bueno, y empresas logísticas, porque quien más o quien menos tiene las dos autorizaciones, la de transporte y operador de transporte, o porque realmente lo necesite, o porque, me parece muy complicado separar, definir exactamente los ámbitos funcionales si queremos, como en Madrid se está planteando por parte de uno, pues la negociación de un convenio de transportistas por un lado, la negociación de un convenio de operadores por otro, o si no de operadores logísticos, que eso la diferencia no está muy clara. Me parece un tema muy, muy complicado y eso creo, en mi opinión, que nos daría inseguridad jurídica a todos. Aparte de que, a la que no me oye los sindicatos, yo creo que unidos negociamos mucho mejor que por separado. Y por tanto creo que la negociación de dos convenios en Madrid separados creo que sería mucho más perjudicial para las empresas, sobre todo para las empresas de uno. Es mi opinión. Pero bueno. Yo, la verdad es que habéis tocado muchos temas. Esto con el tema de la competencia desleal, habéis tocado tema de los límites mínimos, los convenios como si fuese un límite mínimo, lo ha estado hablando Mario sobre ese tema, incluso la subrogación que la habéis sacado ahora en el segundo acuerdo general, incluso el propio segundo acuerdo general, si debe tener o no debe tener más contenido. O sea, es que habéis tocado muchos temas. Ahora, yo voy a centrarme ahora, así de manera también un poco breve, dado quizá el papel de moderador de la mesa que se me ha puesto,
es con el tema que habéis nombrado de la separación del ámbito. A ver, desde nuestro punto de vista, la separación del ámbito nunca fue un objetivo. O sea, nosotros no llevábamos como objetivo primero el punto de la plataforma de negociación en el año 2010. Separación de ámbito, no. La separación de ámbito ha sido una solución que ha propuesto esta organización frente a una situación de negociación bloqueada y de que además habéis hecho, no sé si ha sido Mario precisamente, que ha hecho una buena referencia a los dos puntos donde que quizá por número de trabajadores es más notorio, como es Madrid y Barcelona. Bueno, y era una solución sobre ese bloqueo, pero no era, digamos, no era lo que llevábamos encima de la mesa, pero era la propuesta que queríamos llevar sobre ese bloqueo de negociación colectiva porque... Como he dicho cuando yo te decía que compraba los argumentos de o lo que decía Emilio, es que nosotros creemos en la negociación colectiva y lo que teníamos en estos últimos 4 años era no negociación colectiva y nosotros queríamos negociar. Y ante esta situación la propuesta que hacemos es esa separación. Y sí cabe, o sea, yo ahí sí que no coincidimos por desgracia, sí cabe esa separación. Yo creo que lo tenemos en antecedentes como Sevilla o como Guadalajara, y como en otras muchas provincias, ya no solo únicamente hablando de logística, o pues, como en Burgos la carga fraccionada, o en la propia Sevilla, incluso que yo a colación he sacado muchísimas veces en mesas el tema de los transitarios, ¿no? Si para ellos cabe esa separación y ha sido pacífica, pues y les ha venido bien en la negociación, porque han podido centrar mucho más los temas, bueno, al final sí que hay diferencias en la actividad del transporte y de la logística. Es cierto que las líneas son muy delgadas, pero bueno, no nos escapa a ninguno que al final existe una diferencia grande entre el que tiene el personal de movimiento y las empresas de uno, que aunque también tienen en mucha menor medida, pero lo que tenemos principalmente es gente en naves y la estructura de nuestras organizaciones, de nuestras empresas es totalmente distinta. O sea que sí que cabe una separación. Y si cabe para los transitarios, pues ¿por qué no va a caber también para nosotros? Y si cabe en otras provincias, pues ¿por qué no plantearlo en Madrid como lo que hemos hecho? Porque, repito, creemos en esa negociación y queríamos salir de ese, bueno, pues de ese agujero en el que nos hemos metido en estos últimos 4 años. Y en eso estamos, y eso negociamos. Pero, repito, no era un objetivo, no, el objetivo es la separación, no, el objetivo es la negociación. Y como no hemos podido negociar, pues debemos salir de ahí, de ese paso. Y esa es la apuesta que hemos llevado a cabo. Bueno, por seguir con los puntos que habéis dicho, en el futuro la negociación tiene que ser realista y no estar jugando a lo que no debemos. Tenemos que negociar con la realidad de los subsectores que tenemos, que hay unos cuantos, y a partir de ahí empezar a llegar a acuerdos. En el caso, yo lo de las diferencias de convenios por provincias... Joder, es que estamos como estamos. Madrid es mucho más caro que Cádiz y Cádiz seguro que es más caro que Almería y por lo tanto esa es la realidad, los convenios. Si es tal la diferencia, lo que hacemos es que pagamos a todos los de Madrid. No tenemos ningún problema. Cogemos el de Madrid y pagamos a todo el mundo lo de Madrid y a partir de ahí empezamos a hablar. No se puede pagar en Madrid el de Almería o el de mi pueblo, el de Palencia. En Palencia con 1.200 euros eres el capitán general y en Madrid con 1.200 euros te mueres de hambre. Esa es la realidad de los convenios. De años y años de negociación, no de un día para otro. La deslocalización local. Joder, si la hacéis cuando os da la gana. ¿Qué problema tenéis? Prima frío. Yo no sé si aquí hay alguien de prima frío. Remolque de Francia. Cabeza de Portugal, conductor de Almería. ¿Qué problema le veis? Compra los camiones en Portugal, le debes ahí más barato y cuando quiere cambia el conductor. En la deslocalización local, yo no puse la frontera en Azuqueca, ¿eh? O fuisteis todos a Azuqueca, o fuisteis todos a Toledo, a Seseña. Yo no, hasta el Pocero le dio por hacer locuras. A nosotros no nos dio por esa locura. Eso conllevó la división en las propias empresas de distintas condiciones, pero no las inventamos nosotros. Es que tenéis la facilidad de decir a los que estabais en Madrid os vamos a llevar a Seseña y vais a seguir ganando lo mismo, pero los que estéis en los que vais a entrar en Seseña, que ya es de Toledo, vais a cobrar la mitad. Y decíamos,
Esto en lo que los de Seseña sean minoritarios. Cuando sean mayoritarios ya veremos lo que pasa. Justo pasaban a ser mayoritarios y se montaba. Pero nosotros no lo hemos inventado. Nosotros siempre hemos ido a remolque de lo que han hecho las empresas. En el caso de la ordenación del sector, las empresas son las encargadas de organizar el trabajo, el sector, el subsector, lo que les dé la gana. Nosotros lo único que llegamos es a negociar cómo se van a hacer esas condiciones. Pero no ordenamos nada. Vosotros tenéis que organizar. Como decía Santiago, joder, poneros de acuerdo en algún lado y luego hablamos, porque estáis en desacuerdos en más de un sitio, ¿eh? Entonces, nosotros, ¿a qué llegamos? En algún caso haga un paso más algún sindicato que otro, pero no mucho más allá. Pero el principal problema le tenéis con vosotros, los empresarios, los que representáis a los empresarios con distintas asociaciones. Y hay quien dice que hay que denunciar el cabotaje, y en Europa nos han dicho que los españoles somos campeones del mundo, medalla de oro y medalla de platino en el cabotaje. Hay conductores en Francia que hacen que no ven España de que estaba jovencita Carmen Sevilla, joder. Y llegamos ahora y decimos nosotros que hay que denunciar el cabotaje. Hombre, vamos a ser serios. Somos nosotros los que hacemos el cabotaje en Francia. No los franceses vienen aquí. ¿Quiénes vienen? ¿Cuatro rumanos? Bueno, pues que vengan. Pero el cabotaje principal lo está haciendo España. Y a quienes están denunciando es a los españoles, no nosotros a ellos. Separación de los ámbitos funcionales. Nosotros siempre hemos dicho que sí, estamos ahí. La UGT nunca se ha escondido. Creemos en la separación dentro y bajo el paraguas del acuerdo general. Pero a partir de ahí, ¿qué problema hay? Si es que la actividad es completamente distinta. Es que no podemos comparar paquetería fraccionada con los que están haciendo mercancía perecedera para Francia. Es que no es comparable. Entonces, claro que tenemos que separar. Pero si no jugamos a la realidad, no vamos a llegar jamás a un acuerdo y tendremos el sector como le tenemos. En el acuerdo, yo creo que tenemos que empezar... yo no sé si más antes que tarde, pero lo que está claro es que no podemos permitirnos el lujo de estar 10 años para firmar un acuerdo, ¿eh? O sea, vamos a plantearnos primero de qué vamos a hablar y si acaso haríamos eso. No constituimos la mesa si no lo tenemos claro para firmar, porque si no hacemos un ridículo espantoso. A ver, yo tengo tres puntos, bueno, sí, tres puntos. Tema de subrogación. Para nosotros, sindicalmente, hemos coincidido, el Banco Social, de que es una medida de regulación de competitividad leal. Lo que pasa es que en épocas de bonanza y en épocas malas, ahora en épocas malas, parte de las empresas, como están siendo atacadas, por todo lo que he estado exponiendo anteriormente, no aplicación correctamente al convenio, deslocalización. Cuando están compitiendo por un cliente y competir por dinero en vez de por calidad, ahora empresas que se han mantenido en una postura muy radical, ¿por qué? Porque tenían un nivel muy alto de clientes, de potentes y clientes que daba servicio, ahora en este mercado totalmente cambiando las reglas del juego, como hemos dicho anteriormente, pues ahora se ven atacadas. ¿Por qué? Porque ya no está el paraguas del convenio o la sucesión de empresas como tal, y de hecho hemos tenido muchos problemas. ¿Por qué? Porque la que entra no se quiere quedar con los trabajadores, la que sale dice que de los otros, y al final vuelve a pagar los cuatro los mismos. Y está hablando de mozo de almacén, no estamos hablando de mozo de almacén, administrativos o conductores, no estamos hablando de ingenieros aeronáuticos, o estamos hablando de una actividad que sigue, te cambian el traje, esto con la limpieza, te cambian el traje y sigues llevando las mismas cajas o otras cajas, pero estás en las mismas instalaciones, etc. Entonces, es curioso porque ahora mismo yo con todos los empresarios y recursos humanos y asesores, todo el mundo ve la subrogación, pero en el pasillo, en la mesa de negociación, hay un silencio mutis y ahí nadie quiere saber nada. Crear una comisión de acuerdo general de segundo acuerdo general de mercancía para hablar de esto, y es algo, lo ha dicho Miguel, como si hubiese sido algo importante y algo que le hemos puesto empeño. Me parece que no se ha reunido ni una vez
Y si tú quieres dejar algo en vía muerta, pues crea la comisión, que fue lo que nos propuso la patrona. Entonces, era la única alternativa y mal por nuestra parte porque no hemos incentivado esas reuniones, pero el recorrido es nulo. Y los convenios de mercancía, la subrogación, no hay como tal recogidas cláusulas al respecto y en donde las haya son muy soberanas. Una lástima, nosotros estamos a favor, totalmente. ¿Por qué? Porque regulas. Así no te pueden quitar un cliente. Tú imagínate que tienes una nave, hablando de... Ya que nos ha invitado uno, vamos a hablar de logística. Venga. Hablando de una nave en la cual tú estés con un cliente de bebidas alcohólicas, tienes que tener una nave acorde, con un, y cuesta mucho dinero tener una nave acorde. Y pues con un sistema de incendios, con una situación de unos de una limpieza y unos un almacenaje muy estricta, y lo que está ocurriendo es que eso se paga. Y luego aparte tienes un nivel de trabajadores con un sistema informático, hay inversión por parte de la compañía. Y al final te la quita Logística López y compañeros. ¿Por qué? Porque están entrando con un traspalé, amenazando cartas, amenazando cajas y sin ningún tipo de instalaciones ni parecidas a lo que hay. ¿Cómo se arregla eso? No, ya te estoy hablando del marco laboral. Que si tú te llevas estos trabajadores y estos acuerdos, pues llévate estas condiciones, porque, por ejemplo, la logística en farmacia. Os puedo comentar un reciente caso de una empresa, no voy a nombrar la empresa, los trabajadores eran trabajadores de 50.000 euros al año. 50.000 euros. Y no voy a decir las condiciones. Cuando realmente la logística se está trabajando en cantidades muy inferiores. ¿Por qué son de 50.000 euros? Porque ese negocio da mucho dinero. O daba, pero sigue dando. Entonces, lo de las condiciones, pues al final lo que yo estaba diciendo, cuando se sindicaliza una empresa y la empresa va bien, pues todo el mundo se quiere aprovechar y contribuir de la circunstancia, porque no es gratuito, ni tanto que se pague el trabajo, ni que tanto es realizarlo. Deslocalización, al hilo de lo que es, de qué supone la deslocalización. Pues es una nueva medida coyuntural, empleada recientemente. Es histórica, ¿no? Pero recientemente podemos hablar de hace 10 años, más o menos, más año arriba, más año abajo, en el cual las empresas empezaron a buscar pues otra vía. ¿Esto quién es culpa de las empresas? Pues es una medida legal. Pero en definitiva, si yo tengo la frontera con Madrid y aquí el nivel de vida y las circunstancias y la Comunidad de Madrid funciona de una manera y aparecen las grandes, porque esto ha sido un boom, año 2004-2005, todas las comunidades autónomas creaban plataformas logísticas, pero supongo que os sonará. Que no eran más que... Pues eso, tenemos el lío de Zaragoza, que es de Traca, un sitio que te puedes perder de lo grande que es, y había tres empresas y un cine. ¿Por qué? Porque son proyectos, ¿para qué? Para atraer empresas, para atraer... Te regalo el terreno, ¿qué problema? Y luego al final, pues no tiene tanta logística. Este país tiene mucha logística, pero no se puede tener centro de logística en Guadalajara, en Toledo, en Plaza, en Bilbao. No se puede tener en todos los sitios, porque al final el cliente también te dice, el de Roski, no, yo la quiero en Morevieta, y te dice el de Carrefour, pues yo la necesito en Barcelona y en Sevilla. Es que al final el cliente te marca dónde está. Entonces no se puede llenar. Tenemos aeropuertos que no hay aviones, pues tenemos la plataforma logística que hay en empresas. Y es de la agricultura. Y eso lo hemos pagado, las comunidades autónomas lo hemos pagado los españoles, se han pagado. Y ahí están, naves vacías e infraestructuras, pero eran proyectos muy importantes que el partido político de turno que fuera, pues se cogía a los sindicatos y decía, mira, trabajadores, relaciones laborales, etcétera, etcétera. Y han sido fiascos, porque es la realidad. Entonces, deslocalización. Pues es que adolece este país. Al fin y al cabo, hay comunidades autónomas que por estar allí tenías mejoras fiscales. Inicialmente se iba la gente allí. Tenía una empresa con 10 trabajadores y la sede estaba allí. Y los otros 5.000 de la empresa estaban básicamente pues en las ciudades neurálgicas, que como todos ya saben. Complicado, complicado el método. Y no voy a hablar ya de lo que se ha hablado, porque estoy hablando ya a nivel desde el Estado español, no te voy a hablar ya de la problemática que supone ya hablar ya de Europa y circunstancias de empresas que se están haciendo en Portugal, las empresas que se están en Rumanía, ¿eh? En Portugal, se están matriculando vehículos en Portugal, y así se están haciendo en otras partes. ¿Un problema? Pues sí, pero que el Ministerio
todo es la coyuntura de este país, es la circunstancia. Ámbitos de, yo te termino de culpa, ámbitos de convenio. Es un tema muy, es muy complicado, porque primero hay que entender, hay que intentar entenderlo con el día a día, no porque no es fácil de entender, sino el ámbito del convenio. Los convenios del sector de transporte de mercancías aglutinan una serie de actividades que puede ser perfectamente, ahí nosotros no compartimos el criterio de los compañeros de UGT, porque al final lo que ocurre es que en Sevilla, tengo aquí a Abelino, no me puedo resistir nombrar, tengo delante, convenio de Sevilla Logística, que antes ha dicho, lo ha comentado Santiago, Sevilla y Guadalajara. Esto dicho de fuera, pues dices, joder, si no eres profano, y dices, ah, bueno, pues ya hay convenio de logística. Dicho a una empresa de logística, pues yo creo que son pufos muy gordos, porque el convenio de Sevilla es igual que el de mercancía y me parece que tiene algún eurillo más. Y el de Sevilla hay tres, ¿vale? El Sevilla tienes tres para elegir. Montas una empresa y puedes meterla en carga fraccionada, en logística o en transporte. Y eso es una locura. Una locura porque al final vas con circunstancias semejantes a negociar lo mismo. El de Sevilla, yo una licencia, ¿eh? El tema Abelino que históricamente lo puede decir. Sevilla se hizo para quitar la Semana Santa y allí no se ha quitado la Semana Santa ni nada. Allí sigue regulada la Semana Santa como Dios manda. Y al final se ha duplicado un convenio para nada. El de Guadalajara, pues hablamos de que los sindicatos quieren dinero. Bueno, pues la patronal vino con un 17%, un 15% para crear un convenio propio. Convenio que luego nos quejamos de que es muy caro. Joder, pero si es que lo dio ellos para partir convenio. Compraron ese convenio. Y los sindicatos entraron, claro, los trabajadores dijeron, pues vale. Pues ya está, esta es la circunstancia que tenemos. Creo que el tema de los ámbitos, hay básicamente, por resumirlo mucho, tres problemas y respetando las circunstancias que Comisiones Obreras ha participado, ¿eh? No estoy tirando piedras con nadie, estoy explicando las circunstancias. El problema. Cuando se parte un ámbito se tienen que poner de acuerdo las patronales. Y es que las patronales se ponen de acuerdo. Y luego, ¿qué problema tenemos? Que lo que defiende una patronal en un ámbito, la misma patronal en otro ámbito defiende lo contrario. La misma patronal, ¿eh? Entonces, eso es un poquito curioso cuanto menos. No es la misma patronal, María, perdóname que te interrumpa. La misma patronal, no. A lo mejor es una patronal que forma parte de una confederación empresarial. Bueno, pero no es la misma patronal. Bueno, pues mira, dicho lo más sencillo para que nos entendamos, el mismo asesor que viene a una mesa y le plantea un ámbito, me va a otra mesa, porque ya no representa a los mismos y me plantea otro ámbito. Eso es complicado. Entonces, el fraccionar convenios lo que nos conlleva es que, con la reforma laboral, hilando ya, porque para eso estamos venidos aquí a hablar de la reforma laboral, sí. Hilando que un convenio sectorial de aplicación general en una comunidad autónoma, por ejemplo, se puede convertir en un acuerdo de eficacia limitada y no tiene por qué ser de aplicación general. Y entonces lo que vamos a contribuir es la competencia desleal y que una empresa diga, pues no lo aplico. No lo aplico. Porque al final vamos a hacer acuerdos con patronales. Cuando las patronales se pongan de acuerdo y digan lo que quieren, nosotros lo contemplaremos. Y si recoge, no es que Comisiones se niegue a partir del ámbito como tal, dicho de esta manera, y tú eres conocedor de cuáles son los términos. Comisiones lo que se no quiere es que al partir un ámbito regulemos a una parte, pero que esa parte pueda o no aplicarse el convenio, porque ya no es de eficacia general, y a otra parte que se quede sin regular. Eso es un matiz que quiero poner en la mesa. O sea, que no es una negativa, sino ponernos de acuerdo, y si estamos todos de acuerdo, pues hagamos la fórmula para que siga siendo una aplicación general y tengamos una regla del juego general. Tan sencillo como eso. Y nada más, simplemente comentarme la postura. ¿Me dejas 30 segundos? Venga, 30 segundos. 30 segundos, que sé que estamos fuera de plazo, pero es que he comentado yo lo de la subrogación y no he dado mi opinión al final, y lo quiero comentar muy rápidamente. Yo también conozco algunas empresas, pocas, que están a favor de poner la subrogación convencional. Claro, 4 o 5 empresas que creen que van a perder un cliente importante. Y cuando lo van a perder, que el nuevo se quede con la... ¿no? Esas son las empresas que me han dicho, no, hay que meterlo en el convenio. Claro que me lo han dicho, pero son las que creen que van a perder el cliente. No se dan cuenta de que van a estar, más antes o después, en la otra posición. Y es que es verdad, hay dos formas en España de tener un puesto de trabajo fijo.
y con seguridad. Una es estudiar una oposición y hacerte funcionario, y otra es conseguir que el sindicato meta la subrogación convencional en nuestro convenio. Porque si lo que hacemos es, o sea, si hacemos algo con la subrogación empresarial es funcionarializar a los trabajadores. Por eso considero y veo muy lógico que los sindicatos estén intentando meter la subrogación en todos los convenios. Esa es mi opinión, por no quería dejar de decirlo. Bueno, como veis, desde luego no nos aburrimos en las mesas de negociación. Mañana tenemos una paritaria, no volveremos a ver las caras y seguro que volveremos a discutir sobre lo que aquí hemos estado comentando. Nos quedamos preocupados. Sí. Bueno. Bueno, muchas gracias Emilio, Miguel, Mario por estar aquí con nosotros y a todos vosotros por haber asistido a la jornada.